se le pedía constantemente atenciones o regalos Pues o abonos. bastante. Por ejemplo, el famoso piso de Plaza España Jessica, que el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial, se me pidió que si podía pagar ese piso, le dije que sí. Con la ansiedad de que tuviéramos contratos en todos los ministerios, hubo una negligencia importante en las llamadas de Coldo, que eso era el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones. De repente una mañana nos encontramos con 8,5 millones de correos en la cuenta. A lo que llamamos al interventor de correos, le decimos que qué ha hecho, que qué es eso, y nos dice que no nos preocupemos, que ya nos harán que ya nos mandarán el contrato. A lo que le decimos que no funciona así, que ¿Quién nos era manda. entonces, quién estaba a cargo de Correos entonces? ¿El señor Serrano puede ser? Juan Manuel Serrano, sí. Ajá. Le dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno, 8 millones de euros. Directamente. ¿A la Ah, cuenta de soluciones? sí. Este contrato de esta contratación de soluciones digamos, se replicó en distintas administraciones. Ministerios, puertos del Estado, Adif. ¿Usted conoce a doña Isabel Pardo Vera? Sí. ¿Qué relación tuvo con ella? Pues bastante importante. Vale. Intensa. También estas personas eran contactadas a través del señor Coldo, el señor Ábalos. Sí. Es decir. Bueno, sí, casi siempre a través del señor Coldo, pero todo el mundo sabía que llamada que hiciera Coldo estaba respaldada por Ábalos. Si no fuera así, porque algún ministro o alguna presidenta o presidente de algún ente tenía alguna duda, llamaba al señor Ábalos y el señor Ábalos refrendaba al segundo al señor Coldo. Estas instituciones o directores o quienes fueren conocían de su condición de intermediario Todos. con relación a soluciones. Es decir, usted era el interlocutor con relación a Básicamente. ellos. Usted contrató también con el gobierno balear y con el Servicio Canario de Salud. Sí. Esto es así. Sí. También por el mismo cauce. Bueno, ahí por el mismo cauce, porque también se tenía una relación, digamos, algo más personal con el entonces que el presidente, que era Víctor Ángel Torres. ¿En relación personal de quién? Mía persona, en este caso mía. Me lo presentó Coldo en su momento y, digamos, teníamos una relación más personal. Bueno, estuvimos reunidos con el Ministerio de Transición Ecológica, con la ministra. Con doña Teresa Rivera. Sí. ¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Sí, Rivera? en varias ocasiones. Varias. Sí. ¿No le preguntó doña Teresa Rivera qué hacía usted allí? ¿Quién era? Pues sabía perfectamente quién era porque ya iba ordenada esa reunión por el señor Ábalos y por el señor Coldo. Con Guacalúa, que es una empresa de Javier Hidalgo. Y bueno, y la lideraba, en ese momento la liderábamos una persona de ja dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto En una por lo menos sí. de la España Que yo no vacía? estuve en esa reunión, pero en una por lo menos sí. ¿Y su presencia que era con relación a Guacalúa? Sí. Que hizo también otras cosas, Sí, ¿verdad? sí. Fuera Sí. de este proyecto. Mire, aquí hay dos indicaciones, que una pone el gran con una cifra de 2 millones y Goblins con una cifra de 5 millones y pone casa. No, yo juraría que Goblin. son 500.000. Perdona, perdón. 500.000, perdón. 500.000 y pone casa. Vale. La primera cuestión: ¿quién es el Gran y quién es Goblin? Bueno, el gran en su momento es Ábalos y Goblin lo llamaba Goblin a Coldo. Esta casa es una casa que es propiedad del señor Ábalos, en la caja baja, en la que está alquilado Coldo y en la que Coldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para él quedársela. O sea, ¿quiere que le compre usted la casa a Sí, Coldo? O sea, obviamente. que la pague usted. Sí. Uno pide 2 millones, Y Coldo. señor Ábalos, Sí. y Goblin, el señor Coldo, pide 500.000. Que la pago de unas comisiones. Que las pagué de mis comisiones. Que de las comisiones recibidas del contrato, porque pone, este es un documento que pone mascarillas. Llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Vale. Porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera
Bastante, y no solamente con dinero, sino con otras cosas. Por cierto, No es que la mente del señor Coldo, y en este caso sí era el señor Coldo, no le entraba, que no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir. No, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España de, ahora le pregunto por el tema del apartamento, de Jessica, y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Coldo para diferentes cosas, en efectivo. Siempre se le pagaba en efectivo. Siempre. El señor Joseba, hermano del señor Coldo, se le ha entregado dinero en efectivo en República Dominicana. Sí. Y él viajaba a tal fin. Sí, claro. Solamente viajaba para eso. Siempre que lo recibía, me mandaba un WhatsApp y me decía que estaba todo ok. En ocasiones la entrega se realizó en su propio despacho, ¿no? Sí. Por su propia oficina. Uh-huh. ¿Y a tal fin iba el tal Joseba o el señor Coldo? En alguna ocasión el señor Coldo. Y en alguna ocasión en el propio ministerio. ¿Ha llevado usted dinero al ministerio? Sí. Hay dos apuntes, que es K10.000 y luego otro que es 2000R o R2000. K10.000 es... K10.000 es Coldo. K10.000 es Coldo y 2000R, pero también esto hay que explicarlo, porque si no parece es Rubén, el comandante de la Guardia Civil. Esto parece, se describe por la UCO como pagos recurrentes. Sí, pero vuelvo a repetir, hay que, sobre todo el de Coldo es evidente, porque es lo que más o sea, o menos... se le daban 10.000 euros prácticamente todos los meses al señor Coldo. Sí, porque, por lo que he dicho antes, porque el señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba. O sea, que esta cantidad que pone K10.000, ¿usted cree que luego Coldo repartía? Bueno, repartía sí o sí, porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Ábalos, y lo he visto. Uh-huh. Dice, había muchas veces que ya Coldo como que le hacía... ¿Cómo digo esto? Como que le hacía, como que era como un acto hacia mí, como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que entregar también. O sea, para que usted lo viera. Sí, básicamente. Uh-huh. Y usted lo presenció. Sí, claro. Y usted lo dio. Sí, claro. ¿Se le pedía constantemente atenciones o regalos o Pues o bastante. Algunos? Por ejemplo, el famoso piso de Plaza España Jessica, como he dicho anteriormente. El de Torre Madrid. A ver, explique que... Este, bueno, este pues piso de hay poco que explicar, quiero decir, el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial, se me pidió que si podía pagar ese piso, le dije que sí, y pues no hacerlo yo una vez más, directamente, igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz, de, donde está el término municipal, pues se lo dije a mi socio, que es Alberto Escolano, y que lo pagara él. Y así se hizo hasta el momento en el que ya... o él, se cansa y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas. ¿Y por qué esta? ¿Quién la elige, o sea, de alguna manera? La elige ella. No es que... es una cosa que elige ella. Pues la elige ella y este le pide al señor Escolano que porque se no quiera aparecer. Sí, claro. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.